Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, siempre menos a este nuevo episodio de Anécdotas Jordánicas, el octavo episodio de Anécdotas Jordánicas. ¡Wow! A este ritmo llegamos al episodio 15 como para 2043. <laughs> Pero bueno, tampoco creo tener tantas anécdotas. O oh, si, sí, no me doy cuenta, eso es una posibilidad. Eh, bueno, volvamos al tema principal. Sí, qué raro irse por la rama en menos de 15 segundos. Pero bueno, eh, la idea del episodio de hoy, como habrán podido notar. Es no seguir tanto con el hilo clásico de que llegábamos con Code time lo cual no significa absolutamente nada con el tema del time La idea es seguir, de hecho. Eh, lo único que, por hoy al menos, no va a ser Code time Es anécdota jordánica, es algo que ya quería hacer hace tiempo. Y es momento de pasar un poquitito de vergüenza y que ustedes se entretengan conmigo. Y, y no sé si el conmigo es sobre mí o junto a mí. No tengo ni idea, pero me imagino que mínimo se van a reír un ratito. Y yo voy a hacer el ridículo un rato como debe ser contando sobre mis primeras historias en el mundo de la programación. Pero antes que nada voy a dar algunas aclaraciones y los saludos y lo clásico. Número uno, Me presento, mi nombre es David Jordano. actualmente estudiante de la carrera de licenciatura en ciencia de la computación en la Facultad de Ciencias Exacta, Ingeniería y Agri Mensura, a la cual en todo eso podría agregar también que es parte de la Universidad Nacional de Rosario. O, oh, para los amigos, soy David, que estudia el CC en la ya que es parte de la UNR. O, oh, lo que realmente nos importa de todo lo que acabo de decir, me llamo David. <laughs> es simplemente la referencia. Ahora bien, la idea del podcast es tratar sobre distintos temas de programación cuando hacemos Code Time. Hablar sobre anécdotas, en el caso de anécdotas jordánicas, como hacer este el caso. Script Time, hacer podcasts como lo de Code Time, pero reducidos. Random Time, hablar de cualquier cosa, prácticamente su nombre lo describe y entre otras. Por ahora la idea es entender de que lo más importante que hay es code también lo que básicamente nutre a todo el resto. O por lo menos eso fue el proyecto original. Ahora bien, Anécdota Jordánica surgió como la necesidad de contar anécdotas de una forma justificada y me parece buenísimo y el nombre lo sugirieron ustedes y lo votaron ustedes, por lo menos en el pasado así fue, el nombre se votó, yo no lo elegí. Casi gana un nombre, el cual deja un ridículo bastante importante. No voy a decir quién lo sugirió, pero bueno, fue, fue algo divertido. Yo rogando con que no salga ese resultado y muy por poquito. <laughs> ah, pero bueno, tenemos una anécdota jordánica donde la idea es contar anécdotas también en el mundo de la programación. En este caso, obviamente, para no variar, haciendo un poco el ridículo. Este, a los que siguen el podcast hasta el momento se darán cuenta de que hubo un parate. Los podcasts no salieron tan seguidos, salían cada dos semanas, y decidí ir por lo sano. No, no fue terminar el podcast. El ir por lo sano fue, si no puedo grabarlos en vivo, porque se me está dificultando de vez en cuando grabarlos en vivo, hacer episodios grabados. En un momento donde salgan relativamente bien, como parece ser este momento, toco madera. Y en base a eso, bueno, si no puedo subir un episodio en vivo ese día, subir un episodio grabado. Entonces, tener siempre algún episodio así listo por las dudas. Entonces sé así si no se quedan con la gana, por lo menos hay algo de episodio. Sé que la interacción no es la misma, de hecho, yo tampoco estoy tan acostumbrado a hacer podcasts largos, eh, grabados. Qué caradurismo el mío sería decir eso, siendo de que los que siguen el canal de Telegram saben muy bien que mando audios eh, por ahí, y no necesariamente son cortos. Y lo mismo cuando interactúo con personas muchas veces mediante audios sumamente largos. Y cuando digo sumamente largos, créanme que pueden ser sumamente largos. Recomendación: nunca pedirme un audio. <laughs> si quieren cosas breves, el audio no es el formato adecuado. Pero bueno, es raro hacerlo en algo oficial, algo que se publica y como parte del proyecto de Code Time. Si bien el canal de Telegram es parte del proyecto, no, no es lo mismo. O sea, como que uno lo hace más en un tono informal. Y esto, quiera o no quiera, yo por lo menos intento darle en algún punto un grado de formalidad. Habiendo dicho eso, vamos a ver qué es lo que sale. Tratando de no irme por las ramas, como si eso fuera posible. Y comentando alguna anécdota de hacerlo divertido. El que no esté el chat presente como que lo hace más complicado. Pero al mismo tiempo es interesante. Vamos a ver qué tan entretenido o somnífero sale el episodio. A lo cual agradecería mucho toda la retroalimentación que se puede dar al respecto. Yo por lo menos lo apreciaría un montón. Decir, mira te fuiste menos por la rama de lo normal. Te fuiste el triple de la rama de, de lo normal. Eh, Hubieses hablado de otra cosa. O me interesaría que hables de tal tema. De la misma manera si le interesa mandarme algún audio... Mandar algún tema, mandar alguna sugerencia, querer participar en un episodio en vivo o grabado, incluso decir, mirá, en vivo se me dificulta, pero si queréis grabamos un episodio y charlamos sobre de este tema, la verdad que por mí, gustosísimo. Solamente me tienen que avisar, obviamente. Dicho eso, eh, bueno, hagamos un poquitito de memoria, que, que es lo que nos trae el día de hoy acá. Y el día de hoy nos trae seguir con la serie de anécdotas jordánicas, el cual pasó por las locuras de armar. Uno de los cursos, creo que fue el curso de Swift. A ver. Uh, 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 uh. A ver, déjenme ver un cachito. No quiero mentirles. Ah, no, no fue el del curso de Swift, fue el curso de iOS 11. Ese fue el primer anécdota jordánica que dio lugar a toda esta cosa. El episodio 2 fue las modificaciones de mi equipo de trabajo, en donde describo el cómo. Agarré la Mac Mini, la abrí, le hice adaptaciones, hice que salieran cables por todos lados, lo cual desde ese día se la conoció como la Ghost in the Shell. Para más información, entre a ese episodio. El episodio número 3 de anécdotas jordánicas fue sobre cómo creamos un servidor distribuido para un proyecto de la facultad. Obviamente yo no usaría de ese servidor ni a Palos, pero queda como anecdótico que una vez se hizo. Anécdota Jordánica 4, es locura, de armar un curso completo de Swift 4. Sí, porque si con el curso de iOS 11 no me volví loco con el de Swift 4 lo terminamos de hacer. Y qué inocente de mí fue en aquel tiempo decir eso porque después pasaron cosas mucho peores, pero bueno, esa es otra historia. Qué sigue después del episodio 4 y obviamente el 5, el cual fue la anécdota de la pesadilla de ese verano, a la cual describe en no un formato muy cortito que digamos. Y no evitándome ir por las ramas. Es como perder 2 terabytes de información. Y lo recuperé. Fue una locura. Al que no le gusta que me vaya por las ramas, no vaya a ese episodio. Pero al que le guste un, una anécdota de cómo hacer las cosas mal, vaya ahí que tiene material para divertirse. El episodio número 6. El cómo comenzó Code Time. Ese fue simple. Fue contar cómo arrancó todo y cómo comenzó esta pesadilla para mucha gente. Y quizás cosa bonita para otras. Y finalmente el anécdota Jordánicas 7, el cual es mi primer contacto. Eh, uy, tiene un error, qué bueno. A <coughs> editar esto inmediatamente. Cosa que tendría que hacerse en, en el diferido y editar esta parte, decir que esto no pasó. Pero... Ahí está. <laughs> Lo editamos en vivo. Si <laughs> sí se puede decir en vivo. Eh, para que vean que cometo errores. Por si no se dieron cuenta hasta el momento. Y la idea de hoy es hacer las anécdotas jordánicas 8. Creo que el episodio más vergonzoso. Incluso más vergonzoso. Que de, la razón, de admitir la razón por la cual perdí 2 terabajos de información. Y no fue un RM y un RF slash. No, no, tranquilos. Tiene efectos similares. Pero no fue así. Fue peor. Aún así, el episodio va más de. ¿Cómo comencé a programar? cuáles fueron mis primeros programas? ¿Y cuántas cosas salieron bien de eso? Suponiendo de que eso exista. ¿Y cuántas cosas salieron mal? ¿Para qué hago esto? Número uno, para hacer el ridículo obviamente porque no, no puede existir una razón más grande que esa porque tengo que tener ganas de hacer ridículo. Así que dije, bueno, ya que no estoy hace tiempo, por lo menos vamos a hacer ridículo y vamos a hacerlo bien. Y vamos a comentar alguna anécdota en el proceso. Número dos, ¿por qué es divertido? La verdad que a pesar de que me de mucha vergüenza admitirlo, es divertido. Es, es lindo recordar que eso pasaba e intentamos que no vuelva a pasar. Número 3. Para que el resto de escuchas, sobre todo los que están recién empezando, puedan empatizar y decir... ¡Momento! ¿Se pueden cometer errores tan estúpidos, incluso más que los míos? ¡Wow! No me siento tan mal en este momento. O en realidad podemos decir... Bien, vemos que David también se equivocaba y horriblemente. Eh, no me siento tan mal. Eso lo hago como en comentario ya que es, lo veo como bastante seguido al hecho de que mucha gente que comienza en la programación se frustra mucho por cometer errores muy tontos cuando se marca mira cometiste este error y se dan cuenta que el error fue tontísimo lamento advertirles que igual eso no va a desaparecer o sea solamente se va a reducir generalmente hablando pero no desaparece errores tontos van a existir siempre y son los más dolorosos como que golpean un poquitito en el orgullo y dicen Ah, a pesar de todo seguís cometiendo los mismos errores ah, qué lindo ¿eh? <laughs> que tiempos pero también es bueno tener en cuenta eso generalmente yo por lo menos lo que recordaba en aquellos tiempos veía a, los, a la gente que se había programado y lo veía como algo inalcanzable eh, entes superiores con una iluminación increíble y altamente capacitados para hacer eso cosa que yo no era y que nunca iba a poder llegar a ser y bueno, me aquí hoy en día programando de forma laboral y por entretenimiento, por entretenimiento un poco menos, pero lo hago, aprendiendo eh, y la verdad que estando un poco del otro lado, uno nunca deja de, de estar en el, del lado del principiante, pero uno empieza a tomar ya conciencia de otras cosas y la verdad que... Es bueno acordarse de estas cosas y, y entender de que uno va a cometer errores tontos. Sé que duele, sé que es difícil y el orgullo en muchos casos suele ser el peor enemigo. Sobre todo en los programadores que tienen una tendencia bastante grande y desagradable a ser sumamente orgullosos y decir que no cometen errores. Lamento decirles, sí cometen errores y graves. Soy el primero en decirlo. Cometen errores y graves. Pasa el tiempo y aún así se cometen errores graves. Son cosas que pasan, son cosas de las cuales es importante aprender, porque no necesariamente uno aprende de esos errores. Eh, de los éxitos aprende uno mucho, de los fracasos aprende uno mucho. Lo que uno tiene que aprender es ser tolerante un poco de eso y darle para adelante. Eh, van a haber caídas y van a haber caídas grandes, pero hay que darle para adelante. No queda otra. Y bueno, ya que estamos con todo eso, yo voy a comentar mis experiencias, que puede que se me escapen algunas, ya que no estoy tomando notas. El podcast es completamente improvisado y depende exclusivamente de mi memoria. Lo cual, a los que me conocerán, estamos hasta las manos. Y yo coincidiría con esas personas. Sinceramente, estamos hasta las manos. Vamos a ver qué es lo que sale. Voy a tratar de ir recorriendo cronológicamente. Puede que en algún momento se me escape algo y vuelva en un momento al pasado. Pero la idea es comentar desde que empecé la programación ah qué bueno agua increíble todavía no, no hace calor pero el agua fresca viene muy bien sobre todo para mantener un poco el power ahora bien cuándo comenzó todo esto y no voy a entrar con el chiste clásico de bueno una vez una señora y un señor que se querían mucho y pasaron cosas bueno más o menos así pasó no pero <laughs> eso para otra historia eh, yo me acuerdo, y esto ya lo comenté, cómo comencé a estudiar en la carrera. Mis primeros contactos sin darme cuenta fueron. Bueno, hubo uno en particular que fue intentar crear un kitchen eh, para programas eh, que estaba hecho en Visual Basic. Y está, me basé en un tutorial de YouTube cuando YouTube no era tan grande como era hoy en día. Dense una idea: YouTube hoy en día tiene la barrita de, de carga, por así decirlo, de progreso transparente o semi-transparente. Eh, lo estoy hablando de la época donde esa barrita era gris. ¿Sí? Tiempo atrás, donde el botón de suscribirse era amarillo. Donde estaba del otro lado. Donde tenía que ir con un partner y con suerte. Estamos hablando de tiempo atrás, ¿no? Se entiende. Y era un tutorial el cual explicaba cómo crear un Keygen en Visual Basic. Hasta que al final el tipo decía, bueno, y acá es donde usted pone la lista de cereales. Inocente de mí en aquella época yo pensaba que el era una herramienta mágica, la cual, no sé, por eso este tal programa y te genera seriales de forma ilimitada. Después me di cuenta que no. Hay veces que lo puedes generar con un patrón, porque hay veces que el serial tiene un patrón, hay veces que no, hay veces que es una lista blanca de seriales que tiene. Hoy en día es mucho más complicado eso, pero bueno, en aquella época... Eh, el tutorial indicaba que le tenías que, después de hacer todo el tutorial y de no entender nada, y de pasarte varias horas instalando una computadora bastante lenta Visual Studio, Visual Studio 2010 creo que fue. ¿Fue Visual Studio 2010? Más adelante eso no fue. O sea, si fue, fue a lo somos 2010 o por ahí anduvo. Ah, qué tiempos. <laughs> Digamos como que... Al final del video decía, bueno, acá poné la lista de cereales que querés que tenga el No, te, no, no, yo no yo no quiero darte la lista de cereales, yo quiero que Kijen me genere los cereales. Bien, obviamente frustrado, eso lo dejé ahí. Siguiente contacto fue con eh, un concurso que había en donde te podías ganar una PlayStation 3 o no me acuerdo qué cosa más. Y daban clases con Alice. Eh, estaba hecho por la Fundación Sadowski. Entre otras cosas. Y... Y durante dos días nos enseñaron a usar, perdón, el nombre argentino, Rebeca Alice se llama el programa, sigue existiendo y era un programa que permitía crear animaciones y juegos, bastante sencillo, más sencillo en principio, que lo podías hacer de forma gráfica, ya hacer con personajes y objetos que ibas arrastrando y diciendo cómo se comportaban o mediante código Java. Obviamente la parte de código Java no nos dijeron nada. nos dijeron la parte de usar interfaz gráfica y bueno, arrancamos como bueno vamos a ir como el, el personajito nos haga preguntas Cómo nos llamamos y después nos responda que nos pregunte la edad y en base a eso tome una decisión que nos pregunte hacia dónde quiere ir y en base a eso haga algo que repita una acción que era emular la animación de que una persona camina y luego el repetir todo eso en bloques lo cual era el equivalente a una función y para finalmente decirnos bueno chicos esto es parte de un proyecto para concientizarlo y que la programación es buena y que aprendan de que pueden aprender programación, valga la redundancia, y bueno, este, si no lo saben, ustedes acaban de programar. A lo cual yo estaba fascinado, digo, wow, soy un asco en algo que ni siquiera sé que existe. Increíble. La verdad que no me había salido muy bien y había visto gente con una capacidad impresionante ese día y. Eso la verdad no te levanta mucho el ánimo. Pero bueno, era como, ok, ya veo que la programación es algo inalcanzable. algo muy interesante, algo muy tentador pero inalcanzable. Dos años después entré en la carrera. A ver, fueron sí, dos años después entré en la carrera. Y ahí le perdí un poco el miedo y empecé a ganar un poco de admiración al respecto. Entonces empecé a hacer los, eh, las cosas en la carrera. Me acuerdo que estaba haciendo el cursillo, de hecho, en aquella época. Y ya en el cursillo dije: Vamos a hacer esto que no pasa nunca, pero vamos a prepararnos antes de que comiencen las clases, saber cosas para arrancar con todo. Así que. No sabía cómo se programaba, así, y busqué en YouTube y lo primero que encontré fue un curso de Java hecho por un muchacho español. Eh, estaba. No te sé en aquella época, yo no sabía nada de inglés. Y empecé a ver el curso y estaba bueno. Estaba bien, los videos duraban como 40 minutos. Pero estaban buenos. Y empecé a aprender y mira uy, oh, acá en primo no la mundi, acá dice que le paso parámetros que no sé lo que son. Y acá bueno, oh, un entero, un short, un double y yo tratando de usar eso en todos lados. Esto es un string, wow, cadenas de texto, increíble, fantástico. Mira, puedo usar un if, puedo usar un while y puedo usar un for, lo cual tenía que ir constantemente a leer cómo se escribía eso, pues siempre me lo olvidaba. Sí, si después de 15 veces no se lo acuerdan, tranquilos yo fui muchas más veces a buscar porque no me lo acordaba. Hasta que me lo empecé a acordar. El problema vino a partir creo que fue el capítulo 10. Y fue cuando empezó la programación orientada a objetos y donde escribía qué era un objeto, qué era la programación orientada a objetos, qué era una clase, qué eran los atributos y qué eran los métodos. Y yo hasta ese momento entendía algunos conceptos, trataba muy bien, pero como que el, el concepto de objeto me desconcertó. Sobre todo cuando hablaba de atributos que podían tener valores y métodos que eran para ejecutar acciones y que los objetos se mandaban mensajes. Y mensajes y mensajes, bla 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 bla. bla Todo ese vocabulario muy bonito que se lo puede simplificar, la verdad. Que después se puede dar un nombre. Pero personalmente prefiero que me digan primero qué significan las cosas. Y luego digan, bueno, esto que acabas de entender se llama así. Más o menos como lo que nos hicieron con el concepto de programación. Nosotros nos sentaron, nos pusieron a hacer un montón de cosas que no sabíamos lo que eran. Hasta que nos dijeron, bueno, chicos, ahora que lo entendieron, esto es programar. Esta es dar instrucción en la computadora, bla 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 bla. Pero primero con un, una introducción y no entendiendo la idea. El problema del modelo clásico de enseñanza es te doy un nombre, te explico más o menos y puede que te queden dudas. Sobre todo cuando es un video y no le echo la culpa al video, el video era bueno. Pero por ahí no, no era la mejor idea para alguien que recién estaba empezando. Cuestión de que ese momento dejé un poco el, el, los conocimientos que tenía en Java. Entré a cursar en la facultad y le había preguntado a un profesor, bueno, ¿y qué lenguaje se ven acá? Y me citó todo menos Java. Y le pregunté, y ya no bueno, se ve, poco y nada. Y me quedé como, ok, intenté hacer bien mi trabajo y no sirvió para nada. Bueno, está bien. Empecé a cursar el primer año. Eh, y en eso. en aquella época existía una cosa rara que era tener tiempo libre. Sí. Yo la verdad que no entiendo cómo existía eso. Pero uno podía tener algo llamado tiempo libre. A pesar de uno volverse loco y que me costó muchísimo los primeros años. Como que haya cambiado mucho con el paso del tiempo. Pero uno le va agarrando el ritmo al menos. Me costó muchísimo el primer año y tuve que meterle mucha... Mucha pata de eso. Y aún así tenía tiempo libre. Mínimo, pero lo tenía. Y lo dedicaba a eh, intentar aprender cosas de programación. Y entre ellos yo me acuerdo que había cursado, creo que el último año, una materia que era liquidación de sueldos, de sueldos y jornales. Donde había un montón de cuentitas simples que hacer. Pero era algo molesto, la verdad, era algo tedioso. Entonces dije. ¿Por qué no usar lo que aprendí ahí y para practicar alguna calculadora de va que liquide sueldos y jornales? Entonces, dije, está bien, a ver, ¿qué es lo que sé? Sé algo de Java. Lo de de objeto te la debo, pero sé algo de Java, y con lo que sé, sé que puedo hacer estas cuentas. Entonces me senté y me puse a hacer esas cosas. Habré estado de dos a tres meses, de hecho en aquella época experimenté esa incógnita constante de. Sí, ¿Qué nombre le pongo a esta variable, y le ponen unos nombres increíblemente largos debido a que el espacio de nombre ya se me había agotado. Bueno, esta palabra se llamaría igual, pero no sirve para lo mismo. Y entonces, tienen unos nombres larguísimos o siglas inentendibles que tienen que ser después comentadas. O sea, no, no salía bien por ningún lado esto. Pero bueno, eh, uno hacía lo que podía a ese respecto y está bien. Hacíamos eso. Eh, llegó un punto, al fin y al cabo, en que. Bueno, el programa se hizo insostenible, ya o sea, pedía datos por el escáner, lo buscaba en internet, o lo que se hace con el escáner, eh, después los imprimía con el system.out.println, sin saber que existían otros system .lo que .er, por ejemplo, la consola error, el era lo que se conocía, y el .print. Y eran bueno, la única de opciones, no entendía nada. System, que era un objeto que representaba un montón de llamadas del sistema. Punto out, que era el output stream, que representaba la salida estándar del sistema. Son un montón de cosas que uno no sabía. Y me lancé a programar aún así sin ¿sí? saber eso. Está bueno, está malo. Tiene su ventaja y tiene sus desventajas al respecto. Ventaja, si estás emocionado por programar, está buenísimo. La verdad que te empuja a hacer cosas. Desventaja, hay un montón de cosas y un montón de errores que se podrían evitar en base a un poco más de conocimiento. Y como que te tira un poco abajo el tema de, oh, tengo que leer más. Obviamente, cuando le agarras la emoción te importa poco eso, pero aún así uno siempre quiere hacer las cosas rápido. No, no me culpo por eso, ni estoy enojado por eso, ni me arrepiento de, de nada haber hecho eso. De hecho, es una experiencia muy... Muy linda. La recuerdo como algo, ay, qué bonito, qué inocente. <laughs> pero bueno, la cuestión es que... Habían varios errores. Número uno, poner nombre de variables increíblemente largo. Número dos, asumir, porque yo decía, bueno, está bien, ahora lo hago en modo texto. Pero después lo voy a convertir con interfaz gráfica de usuario. Entonces, bueno, la única diferencia probablemente en el programa, si lo hubiese hecho bien, sí, hubiese sido eso. Pero como estaba hecho ahí, no iba a pasar. Era, bueno, si lo quiero hacer con interfaz gráfica de usuario, ahora voy a poner el System print line que es para imprimir. Ok. Después, cuando quiero interfaz gráfico, simplemente como que voy a decir, che, mostrarlo así en la pantalla. Y ya está, o sea, no tiene diferencias. Cambiarle el system.out.println por otro nombre y ya estaba. Inocente de mí, inocente de mí, eso no funciona así. Pero bueno, otros errores que tenía ese programa, todo estaba dentro del main. O sea, era un main de más de 200 líneas, el cual no estaba completo. Me faltaban un montón de casos por contemplar y era un lío de if, whiles. Eh, arreglos y, ah, era insostenible eso pero bueno no sabía mucho más y de lo que hice con el conocimiento que tenía ahí es donde digo mejor aprender un poco más porque puede que pierdan mucho tiempo si intentan hacer las cosas demasiado rápidas son cosas que pasan son cosas que pueden aprender de mí no las hagan por favor entiendan de que existe el concepto de funciones Tiempo después seguí cursando en la facultad y empezamos a ver C. En el segundo año, habíamos empezado a ver C. Java lo había dejado un poco estancado debido a esta frustración de. ok, ahora sí estoy teniendo menos tiempo que antes, pues tengo que estudiar más. Pff, inocente de mí, aún así. Eh, y como que seguía con esa frustración de no entender la programación de objetos. El programa ya como que se había hecho un lío, no lo entendía. Y lo dejé ahí, y dije, está bien. Vamos a dejar esto acá, me seguiré haciendo otras cosas, y bueno, llegamos al segundo año donde empezamos a aprender C. Si nos gustaba bien y si no tan bien, era por la fuerza. Era por la materia, estructura de datos y algoritmos 1. La verdad es que cuando empecé a aprender C, muchas cosas se volvieron interesantes. Ahora todo empezaba a tener sentido, empezaba a entender el porqué de muchas cosas, y de golpe un montón de cosas que sabía de Java, ahora sabía por qué funcionaban así. Y de hecho empecé a entender cosas de Java que no había aprendido de Java, directamente porque las aprendía de C. Decir, ok, ah, las referencias se hacen así por esto, y esto se hace así por esto otro, y esto, ah, ahora todo tiene sentido. Y al menos en mi forma de aprender, he valorado mucho siempre el entender el por qué pasan las cosas, porque increíblemente entendiendo el por qué pasan las cosas, mágicamente entiendo cómo hacer las cosas. O sea, es algo increíble. Pero vos me puedes decir, bueno, as asumí que esto funciona así y ya está. Está todo muy bonito, lo puedo asumir, no pasa nada. Ahora, si me decís el por qué, lo entiendo mucho más rápido y me es mucho más fácil de extrapolarlo a otras cosas. Cosa que el resto del mundo veo que hace exactamente lo contrario. Quieren que diga más o menos cómo se hace. Y, o sea, decime cómo se hace y ya está. No le importa el saber el por qué pasa eso y... Está bien, son un montón de detalles que muchas veces no importan. Al menos en el contexto donde se lo trabaja. Aún así... Eh, yo valoro mucho el entender el por qué pasan las cosas y la verdad que son en su tiempo me ayudó un montón y ahí es donde empezaron las aventuras con C todo arrancó bien con el clásico la mundo todo es hermoso todo está bien acomodadito es sencillo empezamos a tener constantes eh, va, variables perdón eh, constantes eso fue después Variables que eran de tipo entero, y digo wow, en Java se escribe igual. Y de tipo double, wow, en Java se escribe igual. Y booleanos, ah, no, no, para, eso no existe en C, en Java sí existe. Bueno, está bien, if 1 <laughs> o if algo es igual igual a 1, o if algo es distinto de 0 para decir true. Detalles de C, en C no existen los booleanos, por defecto se pueden definir, pero por defecto no existen los booleanos. En C, eh, el valor 0 representa el false y cualquier otro valor representa true. Ok, ¿son cosas que aprendí? Bien, se extrañaba el tipo boolean de Java, pero bueno, se extrañaba también el tipo string, acá eran no, eran arrays de caracteres que no tenías que manejar en ASCII y era horrible, Empezar a valorar aquellas cosas de, ah, ya yo podía agarrar un string, ponerle un más y otro string y se concatenaban, incluso podía agarrar un string, un más y un número y ese número se convertía en string, acá tengo que usar una función del sistema, Ah, una función de la librería estándar o una función horrible que habíamos desarrollado nosotros, y eh, a ver, ¿cuál era? ¿Cómo se llama la función? La toy creo que es, que es eh, una stringa entero, y esa función tenía, mmm, creo que, 1, 2, 3, 4, 5. Unos 6 ifs. Tenía 6 ifs. Solamente para eh, parsear la primera parte del número. O sea, la función tenía más o menos unas 100 a 110 líneas. Tengo testigos que estuvieron conmigo mientras hacíamos eso. No <coughs> Ah, perdón. Medio ratos. Eh, y aún así esa función andaba mal. Tiempo después de esa función me salió creo que en 10 líneas. No podría apreciar exactamente la cantidad de líneas, pero se entiende el cambio de magnitud. Y, y funciona. De haber entendido el significado de la función mod. Y la función división de enteros. Ay, las cosas hubiesen sido más sencillas. Pero bueno. No, perdón, mentí. Eran. como. No eran 5 o 6, eran 10 ifs y a eso se le agregaban como 4 ifs más globales. Era un asco, era horrible eso. Bueno andaba más o menos. Y así pasaron un montón de programitas sencillos, llegaron los punteros para hacernos la vida imposible. En aquel tiempo cometí el error de la función, yo cuando hacía un malloc... Eh, no había prestado atención a un detalle que habían explicado, entonces yo asumí que funcionaba siempre así. Entonces yo quería crear una agendita y teníamos un objeto que era, no sé, persona, o un objeto, una estructura. Que era persona y que guardaba un numerito, etc. O sea, eran un string y un número. Era string y número, ¿no? Ay, no supongamos que era string y un número, o eran dos strings. Lo que importa es que puedas almacenar el nombre de una persona y su número, por ejemplo. Para hacer una agenda. Entonces teníamos un arreglo de esas cosas. El error que hacía era hacer un malloc de, por ejemplo, yo quiero que la agenda tenga, tenga capacidad para poner diez 10 personas. Ok, malloc 10. Ya está, fin del problema, ¿no? No, no es fin del problema, no es malloc 10. Es malloc 10 por size of la estructura. Porque malloc eh, reserva una cierta cantidad de bytes. Y el problema es que si hago malloc 10, por ejemplo, yo reservo 10 bytes. Pero puede que el objeto no sé, no pese un byte. Justo en este caso andaba todo bien porque siempre trabajamos con números enteros, pero cuando trabajamos con otras cosas más grandes y no eran punteros, pesaban más que. Eh, ¿Cómo se llama? 10. Eh, 10 bytes. Entonces, ahí es donde está la cuestión. Esa cosa eventualmente tiraba segmentation fall. Eh, cuando hacemos con cosas grandes, con cosas chicas no, no pasaba, justo no se notaba ese factor, ya que tenemos memoria para tirar para arriba. Está bien, una agenda de tamaño 10 no es, no, no es como que ocupe mucha memoria, por más de que nos pasemos, o sea, te pasabas del, del área permitida, pero no llegabas a hacer que el sistema lance la excepción, va, lance el error de segmentation fault te pasaste de memoria. Pero bueno. Son cosas que uno va aprendiendo, va en, uno va entendiendo el concepto de las cosas por valor y por referencia, siendo las por valor las que se copian y las por referencia las que en realidad no se copia el objeto, sino que se copia la dirección del objeto. Y la verdad que cuando empecé a trabajar con referencias, muchas cosas pasaron a tener sentido. En Java me, me ayudó a entender un montón de cosas. El entender la programación de a objetos en mi caso fue en base a aprender C, no en aprender Java. Y uno diría, pero C no es orientado a objetos. Sí, de hecho no lo es. Pero empecé a entender cómo funcionaba el tema de las referencias y todo eso. Y bueno, en ese periodo dije, está bien, vamos a empezar a retomar un poco de Java, ya que creo que es algo en lo cual puedo empezar a trabajar. Seguí otro curso que había encontrado en YouTube. Este me gustó un poco más, por lo menos los videos eran más cortitos. Era más largo, eran como 70 videos. Pero eh, los, podía los podía seguir. Ya el primer curso se tenía que hacer en EdBeans, me acuerdo. El segundo ya era en Eclipse. Y la verdad, déjenme en Eclipse, por lo menos en aquella época, si escucharon un episodio viejo saben que me gustaba muchísimo Eclipse, cuando programaba todavía mucho en Java. Bueno, hoy en día también sigo programando en Java, pero eso es otra historia. Eh, empecé a trabajar en Eclipse, me gustó mucho más la ID, la verdad. Era pesadita, pero NetBeans también era pesadita. Y bueno, me acostumbré a Eclipse y me encantaba. Después cuando descubrí que se lo podía personalizar y poner tema oscuro, wow, Fantástico. Le he cambiado la fuente, todo quedaba hermoso. Y no le ponía tipografía rara, al contrario, le ponía las cosas más minimalistas y sencillas posible. Me encanta lo minimalista. Odio los, los fondos semi-transparentes y esas cosas. Hay gente que les gustará, a mí no me gustan. Está bien, va de la mano con también el problema de la vista, ¿no? Pero no, déjenme con las cosas simples, con la menor cantidad de colores posibles. Eh, con buen contraste relativamente hablando, o sea puede ser bello y tener buen contraste al mismo tiempo no es necesario poner algo fucsia y con letras amarillas clarito como que es ilegible eso o sea, pueden ser colores lindos y, y que funcionen de hecho me gusta un poco el tema de Windows 10 aunque ustedes no lo crean me toca por clientes el fondo de Windows 10 con los colores que tiene digo, che, por lo menos en colores no lo puedo poner queja, me gusta o sea, no, no me desagrada me desagrada tener que usar Windows 10, pero eh, los colores no, no le puedo poner mucha queja. Eh, está lindo. Aceptable. Pasa el test. <laughs> y bueno, empecé con Java y dije, bien, vamos a retomar. Empecé. Ya entendí la programación orientada a objetos, sobre todo cuando alguien me dijo las, las más sabias palabras que me dieron por lo menos en programación. Amigo. Un método es una función y un atributo es una variable. Al que ya me haya escuchado varias veces he dicho esto. Pero la verdad que podrían haber arrancado por ahí y me hubiesen simplificado la vida. Me quise agarrar la cabeza cuando me di cuenta de eso. Y entiendo de qué tienen esos nombres. Y está perfecto que tengan esos nombres. De hecho está bueno que se haga una diferenciación porque tienen su diferenciación. Pero en vez de dar toda tanta analogía, hubiesen dicho... Mirá. Un método es una función, pero dentro de un objeto. Y un atributo es una variable, pero dentro de un objeto. Lo, cuando tratemos con objetos, bueno, en pronunciación de objetos los vamos a llamar así. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Perfecto. No tenemos que enseñar conceptos nuevos, porque tanto el concepto de función como variable pasan a ser algo, o sea, son cosas que ya sabemos, y lo podemos extrapolar a eso. Y es una muy buena forma de abstraer, o sea, tiene ventajas por donde se lo busque. O no, podríamos hacer como los libros de programación de objetos, ser un asco, meter su nueva terminología sin dar un contexto y, y te quedas con esa como que es algo todo nuevo, todo nuevo y cuando te das cuenta la mitad de las cosas son recicladas. Y la verdad que cuando la mitad de las cosas son recicladas ahorras tiempo. Porque no tenés que pensar cosas nuevas, ya las sabes, Simplemente tenés que aprenderte las diferencias y no es a aprenderte las diferencias que aprenderte todo. Obviamente asumen que la persona no sabe nada. Aunque te era muy bonito que asuman también de que puede que alguien que sepa esté leyendo. Entonces decir, bueno, esto es así, 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 que son como las funciones que se las llamamos así. Si no lo entendés con la descripción, entendé con el concepto de que una función y si no, bueno, las. Pero ya tenés un buen contexto con eso. Ya a esa altura ya sabía claramente usar funciones, estaba muy contento y me di cuenta del grave error que había cometido a la hora de crear todo en el main. Ahora podía separar todo en funciones, aún así ese script lo dejé medio dando vuelta por ahí y no lo toqué nunca más. Probablemente en alguna de las limpiezas que hice en su tiempo, no sé, ya lo haya borrado, es muy probable, o esté perdido en el lugar más recóndito del disco rígido. También puede pasar, pero probablemente ya no exista más ese archivo. Era como bueno, fue lindo mientras duró, la verdad, ya perdí un poco mi inspiración de hacer esto. Pero gané una inspiración con otras cosas. A lo cual se podrán preguntar: ¿con qué? Con las interfaces gráficas de usuario. Eso que pareciera que odio, no, no las odio. Pero era, está bien. Hasta ahora trabajamos con cosas en la terminal. Está todo muy bonito. Pero. Ah, y en esa época tampoco lo hice en Windows. Yo sea, creo que usé. Eh, programé en Windows muy poco tiempo. En, en esa época, volviendo un poco para atrás Empecé con Windows Antes de entrar a la facultad Luego me compré la, la Mac Que es la que sigo teniendo hasta el día de hoy Espero que siga durando muchos años más Sobre todo cuando veo lo que está el dólar hoy Y... La verdad que no me arrepiento de nada De haber comprado la Mac Mini en, aqu en aquella época Fue un, un, Es un lindo equipo Anda bien, no me puedo quejar Y comparado con Trabajar con Windows una y mil veces elijo una Mac. Definitivamente. O Linux. Cualquier cosa, pero Windows no. Me está tocando programar con Windows. Va en Windows. No para Windows, pero en Windows. Y la verdad que es bastante feo. Lamento para el que le guste ese entorno. Lo siento. Pero... Va. No. No, o sea, no es que no pueda, pero... Dame elegir cualquier otra cosa, por favor. Aún no, así, no, bueno. Ahora sí, volviendo al tema original. Empecé a trabajar con interfaces gráficas de usuario. Ya que está bien. Por el momento. Solamente trabajaba en estructura de datos y algoritmos. Iba creando mis, mis programitas, Y ahora era el momento de seguir con Java, ya había retomado un poco. Y dije, está bien. Sigamos con este curso. Y ese curso no solamente arrancaba con todos los fundamentos que ya lo sabía yo. O sea, lo hacía bastante rápido sino que ya arranca con la programación de objetos, que lo había entendido, y arrancaba con interfaces gráficas de usuario. O sea, algo que no había llegado en anterior por no haber entendido programación de objetos. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, vamos a empezar a crear la primera calculadora, no esa que tiene forma de calculadora, sino la calculadora esa que tiene cuatro botones, más o menos. Eh... Que andaba mal, obviamente, pero el clásico proyecto de calculadora, eh, imitando todo lo que hacía este sujeto, hice así. Después empezó a hablar sobre los layouts, que yo no sabía para qué servían mucho, pero si servían para acomodar cosas en pantalla, es lo, lo único que entendía. ¿Cómo funcionaban? No sé, pero vos agarrabas componentes visuales, como ser botones, paneles, eh, labels, text fields y otros componentes que existían, y los combinabas dentro de un layout. Que por defecto era el borde de layout y todo se ponía en el centro. Eh, y con eso ibas armando tu interfaz que era se adaptaba a la pantalla. El borde de layout era una locura. Tenías el centro, norte, sur, este y oeste donde vos ponías las cosas. El norte que se estiraba a lo ancho, siempre hasta el límite. Y lo que variaba era su alto, al igual el del sur. El este y el oeste que crecían... Verticalmente pero horizontalmente se regían en base a su contenido. Y aún así estaban limitados por el resto. Y el centro donde básicamente se rellenaba todo el resto. Y con todo eso podías trabajar tan felizmente. Después te das cuenta de todas sus limitaciones. Tienes el Flow Layout. Que era para poder agregar todas las cosas que... Re... Perdón, el Flow el Layout creo que era el por defecto. El Flow Layout donde vos ponías todas las cosas y se ponía una al lado de la otra. Y bueno, si no entraba en la línea de abajo y así le dabas. Eh, esa es la, la forma de comportarse el flow layout. Otros más que había estaba el grid layout, el grid back layout. Ese era el más duro de todo. El grid layout, vos decías cuántas columnas querés tener, cuántas filas querés tener, agrega los componentes y se acomodan. Entonces se, se te genera una grilla de todos los componentes del mismo tamaño. Excelente para una botonera. Y puede que me esté olvidando muchas cosas, eh, pero después estaba también el grid back layout, que era donde vos. De, decía las políticas de cómo se armaba la grilla no era una grilla rígida sino que era una, una grilla donde a veces que podías tener una columna eh, dos fi, eh, una fila con dos columnas y otra fila con una sola columna un montón de cosas que estaban buenas por lo menos yo yo la recuerdo bastante eh, cariñosamente pero también producían sus dolores de cabeza por ejemplo yo veía como muchos programas tenían text fields con eh, un hint, una pista, un placeholder, depende del nombre que le quieran poner. Que es el que yo en el correo electrónico, si vos no escribiste nada, te dice correo electrónico o, por ejemplo, example.com, example cosas así. O sea, cuestión de dar una pista al usuario. Y todo lo que yo creaba no tenía eso. Y yo quería que lo tuviera. Y mi pregunta era: ¿cómo se hace esto? Así que bueno, fui a la fuente de toda la información que hay en la programación. hice esta cover flow. Y encontré una implementación en la cual se basaba en crear una clase hija del TextField eh, Y bueno, en base a eso... Perdón, era JTextField, si no me equivoco Y en base a eso, bueno, le agregaba algunos comportamientos que no entendía muy bien, pero... Copy-paste funcionaba, aquella época donde copiar y pegar no estaba mal Después me di cuenta de los errores que venían con eso, pero bueno Empecé a entender cómo funcionaba, empecé a entender los listeners sin saber que había un patrón de diseño dando vueltas por ahí. Y bueno, aún así pude aprender a hacer eso. Ya mis programas eran un poco más interesantes. Igual consistían en cosas sencillas. No sé, una calculadora, una agendita. Los clásicos programas de principiante. Y bueno, uno era. ¿Pero eso era es lo único que hacías con interfaz gráfica de usuario? La respuesta es no. Pero voy a. Hacer una breve pausa a ese respecto. Y voy a hacer mención a otras cosas que hice mientras tanto. Debido a que la parte jugosa va a bajar un poquitito más para el final. <laughs> ah, hubieron dos proyectos en particular que en realidad como que fueron uno, pero fueron dos. Fue, fue medio raro eso, pero ahora, ahora lo comento, ahora lo comento. Cuestión de que eh, mientras tanto yo recuerdo, y algo que recomiendo mucho hacer... Me dan ejercicios para hacer en la facultad. Y eran ejercicios, que yo, hacer la agendita, eh, crear menús, que te hagan preguntas, eh, incluso hacer minijueguitos y qué sé yo, pero casi nunca eran hacer minijuegos, eran hacer agendas con objetos, o sea, con posibilidades cada vez más potentes. Hago referencia a la agenda porque fue un ejemplo que usamos del principio hasta el final. Eh, después hubo que ordenarla, hubo que hacer un montón de cosas, entonces trabajamos más o menos sobre lo mismo. Eh, me acuerdo, había un programa que tenía que pasar un código en C y tenía que eliminarle todos los comentarios, nosotros no entendíamos nada hasta que nos explicaron de que, ah, mira, a un programa le puedes pasar argumentos, dígase a un, a un compilador, le puedes pasar argumentos y leerlo dentro del programa y procesar cosas y abrir archivos y un montón de cosas que hubiese estado bueno que nos den más detalles. Aún así, en esa época uno no buscaba. Otro error de aprender: si hay algo que no saben, pregunten y si no pueden obtener respuesta por ahí, busquen. No se queden con la duda, busquen. Probablemente se encuentren cosas muy interesantes. Así me pasó una vez, una noche y, y todo cambió. Bueno, después lo comento. Y bueno, toda la cuestión de. Muy bien. Está todo muy lindo con hacer estas cosas que nos piden y que son complicadas y que nos volvemos locos y que estamos horas y horas por pavadas. ¿Qué tal si no solamente usamos el tiempo en esto, sino que también le agregamos cositas? Y están entre esos eh, ejemplos el tema de, de que yo le agregué una opción extra al... Eh, ¿Cómo se llama? Una, una opción extra menú, el menú tenía la opción de que yo, listar contactos, agregar contactos, eliminar contactos, y hacer así cosas con contactos, porque era la agendita, salir, y matrix. <laughs> ¿Y en qué consistía Matrix? Nada más ni nada menos de que hacer un random de caracteres e imprimirlos en pantalla de forma indefinida. ¿Cómo parabas eso? Cancelando el programa, literalmente tenías que matar el programa pero tenías una linda matriz y te hacía parecer intelectual ante la vista de los ignorantes que están alrededor tuyo. Los de lo de los tuyo se basaba en básicamente ir a esta flow y buscar cómo obtener un random en C y bueno, que después ya que puedo obtener random, ya sé que con un bucle infinito lo hago, entonces print, bucle infinito y ahí vamos. Y así fue como hice mi primer matriz. En realidad no era una matrix, porque la matrix tiene otro formato muy diferente, pero <laughs> eran caracteres aleatorios. Al principio eran unos y 0, después eran caracteres aleatorios. Después conocí Python y todo pasó a ser mucho más bello. Entonces bueno, eh, yo comencé haciendo esos agregados. Está el, el juego también muy conocido. Que es, lo hacemos con Max incluso. De crear un. llamémoslo traste sucio. Para que no suena. no suene mal. Posadera sucia, o te entiende el juego que sale en uno de oro perdés, porque tenés esa parte del cuerpo sucio. Um, y de hecho, jugábamos varias veces con ese jueguito, en serio, cuando estábamos aburridos en algún momento, o justo teníamos que hacer tiempo en una clase o lo que sea, y como... cada uno iba tocando el, creo que era el Enter, y, 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 y veíamos quién era el que perdía. Ay, creo que el código de eso sí lo tengo. Quedó mezclado con el código de, la, de los elementos de esa materia y ese, ese código no se elimina. Entonces, creo que tiene que estar por ahí en algún lugar. <laughs> ah, estaba eso. Yo por su parte eh, en esa época también intentaba hacer el desconfío. Ese juego en que juegan varias personas. y asumiendo de que hay una carta. o siguiendo un par. No me acuerdo bien cómo era la regla ya ahora. Ya pasó el tiempo. Y hace años que no juego eso. Lo juego creo una sola vez en mi vida y dije bueno me parece un juego interesante y, y bueno había hecho algo más o menos funcional en la versión in, en C. Y dije bueno ahora que sé algunas cosas de interfaz gráfica de usuario voy a intentar hacer el desconfío en Java. Y hice una cosa muy complicada que tomó mucho tiempo y que hoy en día lo veo y digo qué tenía en la cabeza. Lo pude haber hecho increíblemente más sencillo, me la compliqué de forma innecesaria. Y eso es otro patrón que suele tener uno la costumbre, y de hecho es muy difícil de sacárselo, sobre todo cuando uno no conoce. Uno se complica las cosas más de lo que debería. Generalmente la solución es súper sencilla. Bueno, no tan así, pero suele ser bastante sencilla. Y son cosas que yo no vi. Y son cosas que generalmente nadie ve en esa época. Cuando uno está empezando, uno no se suele dar cuenta, porque uno no sabe lo que es difícil o no, uno no tiene nociones, uno no se le ocurren las mejores soluciones, y aún así con el paso del tiempo tampoco uno se le ocurren las mejores soluciones. Uno hace lo que se puede con los recursos que tiene. Uno va aprendiendo a refinar y se da cuenta que todo eso estaba mal, o que mejor dicho, se puede hacer mucho mejor, mucho más claro, mucho más entendible. En esa época era muy normal para mí escribir código espagueti. Y bueno, así. Así salía y era código inmanejable. Ese código donde tiene referencia para todo lado es el, el típico código feo inmanejable. Con el tiempo uno va aprendiendo a refinar, no, no, no sabía el, la noción de callback y no sabía todos los recursos que ya me brindaban en aquella época. Entonces, como que si hubiese puesto callbacks, muchas cosas hubiesen sido mejor y no hubiese tenido triple, doble referencia por ahí en vuelta. Creo el objeto, pero me paso a mí mismo como parámetro. Si no, no. No puedo acceder a los datos y en realidad no, no, era, tengo que darte un callback para no romper un poco la jerarquía de objetos. Que tengo acá o la jerarquía de elementos, en realidad. Digo de objetos, pero después me acuerdo que se habla de programación de objetos y no necesariamente hablo de eso. Eh, entonces, para no romper jerarquías y cosas establecidas, con un callback se hubiese solucionado. <laughs> ya no sabía lo que era un callback. Así que démonos una idea con qué tal bien andábamos. Entonces tenía un montón de referencias y qué sé yo. Y el juego funcionaba, era horrible visualmente. Y perdía mucho, muchísimo tiempo en hacer que la interfaz gráfica sea aceptable. No digo linda. Aceptable. Que se comporte como yo quiero. Yo quiero que si se estira así, se vea así. Y obviamente. El desconocimiento y un montón de cosas hacen que eso no funcione bien. Cosas que pasan. Eh. Después, con el tiempo me di cuenta que eso no era lo importante. Lo importante es hacer que la parte lógica funcione. Después, la parte gráfica la arreglaremos. No significa no darle importancia, pero significa que primero hagamos que las cosas funcionen. Teniendo eso andando, ahí sí, uno puede preocuparse en hacer que I tenga un borde grosor 1, un borde grosor 2. Esos ya son detalles. Son cosas que uno puede sentarse y acomodarlas. Pero lo importante es que el comportamiento base sea el que ande. Así que no pierdan tiempo con la interfaz gráfica de usuario, pongan a, hacer, a hacerse la lógica, hagan que todo funcione y una vez que todo funciona, ahí sí metan en la interfaz gráfica. ¿Significa que no tengo que hacer nada de interfaz gráfica? No, no, uno puede hacer una interfaz gráfica sencilla y después la va refinando. Obviamente, para esto recomiendo pensar bien todas las cosas a hacer, etcétera, o planificar las cosas. Nuevamente otra cosa que recomiendo, planificar. No digo de pasar 15 años pensando en cómo hacerlo, porque si no el proyecto no arrancará nunca. Pero sí el pensar un poco a ver qué es lo que necesito hacer, qué componentes voy a necesitar. Hacerse un diagramita de flujo puede ayudar mucho. Pero en tener en claro que, a ver, yo quiero hacer este juego ¿Qué voy a necesitar y poder representar jugadores, número uno. Poder representar cartas, número dos. Poder almacenar las cartas de alguna manera. Y cada uno va a tener, por ejemplo, una pila de cartas. Y se va a repartir así. Entonces, entonces uno eh, trabaja de esa manera. Aunque sea tener una noción de. más o menos a grosso modo lo que se necesita. Siempre van a aparecer más cosas. Sí, definitivamente. Pero eh, uno puede ir mejorando eso y decir, está bien. Por lo menos lo básico sé que lo a tener. Es como cuando uno va a construir una casa. A uno siempre le van a faltar detalles. Una cosa es decir, bueno, necesito ladrillos, nada más. No, no, necesitas ladrillos, cemento, arena, cal, en algunos casos, eh, no puede ser, este, vas a necesitar claramente pintura, eh, vas a necesitar un montón de herramientas, etc. Y no es lo mismo decir eso que voy a necesitar ladrillos. Claramente, en la otra lista que di, no es exhaustiva, faltan un montón de cosas. Pero estamos mucho mejor preparados que ir así nomás a la batalla. Y eso es algo que aprendí. No escriban código sin pensar. Piensen, por favor, van a ahorrarse tiempo y dolor de cabeza. Antes de sentarse y si quieres escribir una línea, planear más o menos las cosas. No digo tenerlo todo claro, pero planificar un poco. Porque si uno empieza a escribir y después se da cuenta que no sirve y tiene que borrar la mitad, que no, que hay que modificar, y uno pierde más tiempo modificando cosas que lo que le hubiese tomado si se hubiese sentado un ratito a pensar y arranca con la idea más o menos en la cabeza. Repito, un diagramita o cosas así pueden ayudar mucho. No estoy hablando de UML o cosas así, estoy hablando de literalmente un dibujito. Puede ayudar a esclarecer. Si tienen buena imaginación, eso sirve también. Tomar notas o considerar casos, en mi caso... Yo hago las, las cosas con diagrama de flujo en parte y en parte con dibujar grafos. Sí, los grafos me persiguen hasta el día de hoy y esa es mi forma de estructurar. Eso me recuerda hay un podcast interesantísimo que tengo que tratar de cómo diseñar aplicaciones y cómo no hacerlo. <laughs> bueno eso va a quedar para después. A ver qué otra cosa aprendí de eso. Ah sí piensa en las cosas antes de hacerlas van a perder mucho tiempo si no. Cosa que hasta ese momento parece que no lo aprendí, lo aprendí tiempo después. Y bueno, ya teniendo eso, vemos que intenté hacer el desconfío con interfaz gráfica. Nunca anduvo del todo bien. Pero era aceptable. Sobre todo tenía una función slip por ahí dando vueltas de. Che, antes de. O sea, cuando jugaba uno, uno podía morar todo lo que quería. Pero cuando jugaba a la computadora era inmediato. Entonces, para darle un toque de humanidad. No sé, se me esperaron que sea un segundo. Aún así era feo, no tenía animaciones y bla 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 Swing Usaba como librería gráfica eh, Después de descubrí Javafix Y todo fue hermoso Todo fue sumamente hermoso Pero bueno, siguiente proyecto Y el proyecto jugoso Fue el cual me inspiré en base a ¿Cómo decirlo sin que suene feo? Pavear <laughs> ah, Fantasear un poco Uh, bueno, vamos a imaginar que podemos hacer algo así. O esta, me gusta esta idea. ¿Y quién no soñó en su vida con hacer algo con inteligencia artificial? <laughs> uh, lo cual yo ya sabía que eso no era inteligencia artificial. claro, por la duda. Pero, ¿qué gana de tener un programa al cual responda a cosas que uno le pregunta? Casi como un lenguaje de scripting, ¿no? <laughs> Pero hablarle como un humano. O sea, yo le escribo cosas al programita y el programita me responde una especie de Siri en base a texto entonces yo decía que yo abrir calculadora y esa cosa me abría la calculadora y que yo eh, cómo estás bien <risa> hola hola <risa> adiós nos vemos o oh, adiós qué bueno <laughs> ah. O sea, un programa que uno le puede escribir y responda. Y obviamente, enfrentarse al desafío de esto suena como algo muy interesante, pero es difícil. Sobre todo cuando no sabemos nada de inteligencia artificial ni lo planeamos hacer de esa manera, pero aún así que el programa sea capaz de responder. Entonces, vamos a relatar un poco la, algunas partes de la vida de este programa y por lo que fue pasando. Número uno, su nombre era MC. Era una sigla. Y no era el más capo ni nada por el estilo. Serio. Tenía otro nombre. Al cual voy a reservar su significado. Eh, de la misma manera que reservé el número 4 del logo original de CodeTime. El logo original de Codeme, si se fijan, ahora está puesto a las 4 y pico. pregunten el, Si se preguntan el por qué es, averigüenlo. Hay creo que es dos personas aparte de mí en este momento que saben el por qué. Y una de esas personas no sabe y la otra no estoy seguro. O sea, tienen información para poder concluir, pero no estoy seguro que lo sepan. Así que yo voy a dejar eso ahí. De la misma manera, voy a dejar que adivinen qué significa MC. Si lo averiguan, van a ganar un maravilloso premio y un viaje a las Bahamas. El viaje puede ser imaginario. Base y condición en, en www.gov.com.ar barra trampa. No lo dije más rápido porque la idea es que se entienda de que no. Y probablemente nunca sepan de dónde sale el MC. Lo siento. Hasta ahora nadie averiguó el 4, tampoco van a averiguar el MC. Ah, bueno, volviendo a la historia. El programa originalmente se llamaba MC, se siguió llamando MC, y pasó por múltiples transformaciones. Originalmente la idea era que sea un text field y que, tenga, o sea, como, que sea como una terminal, pero no es una terminal. Entonces uno le escribía comandos y, y la, eh, la terminal en sí te respondía, lo cual consistía en un text view, perdón, un text area, un área de texto y un text field. En el text field uno escribía las cosas, le daba enter, se agregaba a la terminal y en la misma terminal respondía. Era como un chat. Lo cual, bueno, después lo muteé un poquitito y aprovechando algunos programas que había encontrado en aquella época, porque dije, a ver, Está todo muy lindo con que sea una terminal, pero. como que es feo, quiero que sea bonito. Y. buscando tiempo por internet encontré un maravilloso programa al cual no servía para nada lo que yo quería, pero dije, hey, quizás de esto yo pueda sacar algo. Qué hermoso que es internet, y me acuerdo que había encontrado al Miku Miku Dance. Y. dije, primero voy a poner juego un ratito con esto a ver qué sale. Bien, nuevamente confirmé, soy un asco para hacer cualquier cosa que implique movimiento o cosa artística, y esto no funciona. Pero tenía una característica importante. El que no lo sepa, el Miku Miku Dance fue un proyecto, no sé si fue medio al estilo fanático de hecho. El cual sirve para, originalmente al menos creo que es, al menos el nombre lo indica así, no conozco su historia. Eh, hacer que el personaje conocido como Hatsune Miku eh, baile. Ya, el que no sepa, Hatsune Miku es una especie de artista virtual. Digo, especie de artista, porque técnicamente no es un artista. Es un personaje creado por la empresa Krypton. Creo que era Krypton. Una empresa japonesa. Eh, la cuestión es que existe un software, ya, un software llamado Vocaloid, que es un sintetizador de voz, el cual se lo utiliza. Y si hay que lo haya escuchado alguna vez, algunas, algunas cosas que se sintetizan Vocaloid, dirán: no es natural la voz, y la idea es que así lo sea. Vocaloid, vocal y android es, Tiene que cantar y al mismo tiempo sonar levemente como androide Así que si suena como si está usando autotune Es porque fue pensado originalmente para que la voz no sea humana Sino para que la voz sea basada en la humana Algo levemente al estilo androide Cuestión de que la voz más conocida de todas Creo que es la de Hatsune Miku Um, personaje con el cabello turquesa increíblemente largo Usa minifalda Viste todo con turquesa, gris Y creo que un verde oscuro eh, bueno, tiene un listado de canciones por ahí <laughs> Algunas son graciosas <laughs> Sí, cuando uno se pone a investigar encuentra de todo <laughs> Y una de las cosas que tenía era el... Eh... El Miku, Miku Dance que es un programa que sirve para tener el personaje y uno hace que se vaya moviendo y uno va creando las danzas del personaje. Entonces si uno sabe usar Vocaloid decentemente y no sabe usar el Miku, Miku Dance puede hacer que el personaje baile al ritmo de la canción que usted creó. Y claramente cree la en japonés porque si la en otros idiomas probablemente no la puede representar en su totalidad y va a dejar cosas medio feas. O al menos se escucha mal. De por sí sintetizar con Boca y sin un micrófono o un MIDI es horrible. Eh, bueno, el Miku Miku Dance, eh, uno no tiene mejor herramienta, la verdad que puede ser un dolor de cabeza. Pero bueno, la, la ventaja que tiene el Miku Miku Dance, además de ser gratuito, o al menos de esa forma se lo conseguía. Era que venía con un repositorio de personajes. Entre ellas Miku y otros más. Lo que me encontré como favorable a este respecto. Era que podías. Sacar capturas. Eh, no con el truco viejo de imprimir pantalla. Eh, no. Sino que la propia herramienta te da la opción de exportar capturas. Entonces no había nada más ni nada menos que apuntar la cámara a la cara. Cortar más o menos en la línea donde comienza la axila. No, no sé dónde cómo se leería eso. Creo que más o menos por ahí había hecho. Eh. Cuestión de que la idea era captar la cara. Y bueno. Este. Mmm... Digamos que uh, el japonés tiene una característica importante Tiene cinco vocales al igual que el español Y el resto de las cosas se arman generalmente como variaciones de vocales Dígase A, I, U, E, O Kaki, Ku, Ke, Ko Tachi, Tsu, Te, Etcétera Se entiende la lógica, ¿no? Sashi, Su, Se, So Y sigue Pero vemos que es todo en base a vocales Entonces la idea que se me había ocurrido Simplemente, a ver Ya logro que esta cosa más o menos responda cómo puedo hacer para que sea un poco más vivo porque la verdad que una terminal y se veía horrible encima, bueno, me había salido bonita, ahí esto feo. ¿Cómo lo podemos hacer bien? Intenté hacer una terminal como se debe, o sea, con solamente el text area y que sepa para conocer cosas como sería con en el finalmente me rendí, le echanté un text fill abajo y ya está. Dije, bueno, vamos a mejorarlo. Entonces, encontrando la posibilidad de ponerle caras y encontrar un repositorio de caras no es sencillo. Dije, está bien, esto claramente va a ser horrible, pero yo entiendo de que no, no va a alcanzar un potencial muy grande y es para aprender. Entonces lo que hice fue agarrar el micro Miku Dance y empecé a ver entre los distintos personajes que veía más expresiva, porque hay algunos que eran un poco más expresivos que otros, al menos en, en la forma de hacer las, uh, las caras. Creo que por ahí tengo el repositorio original de caras, eran cuarenta y pico caras. Creo que lo puedo calcular y todo. Y bueno, las características que tenía siempre existen... Eh, las caras tenían creo que 4 o 5 expresiones posibles. Y tenía... Eh, eh, o sea que una era creo que enojado, otra era feliz, triste. Y en eso variaba la posición de la boca. Y la posición de los ojos, la ceja en sí, en principio, y podías abrir o cerrar los ojos, o sea, abrir o cerrar los párpados. Entonces uno podía ir regulando estos parámetros, como ser la apertura de los párpados, como ser la forma de la boca y como ser eh, la vocal, la cual se está pronunciando ya que lo que permitía era usar las cinco vocales. Entonces, el algoritmo clásico que utilicé fue hacer todas las combinaciones posibles. Ya, una a una, me senté más o menos... No sé, una horita, y fui creando todos los archivos, o sea, era acom acomodar los parámetros, darle a guardar, eso me podía guardar, o sea, va a exportar como imagen, al exportar como imagen le ponía un formato en particular, y decir, bueno, esta es la vocal tal, con la expresión tal, con, o sea, todo de una forma en que después el programa, cuando lo lea, sepa dónde apuntar. Teniendo eso, que fue un trabajo, era más mecánico que otra cosa, así que ponías música de fondo y a darle nomás, eh, o tuve mi repositorio de cuarenta y pico caras, creo que eran, las cuales consistían en cinco emociones, con las cinco combinaciones más, el, la boca cerrada, o sea, el no decir nada, o sea, no decir nada, Y las, eran seis en realidad. Con eso hasta ahora llego a 30. ¿Dónde están las otras 12 a 20 que me faltan? Hmm, había un caso en particular que no me acuerdo cuál era. Bueno, después puede que me acuerde. Eh, pero, cuestión que eran un montón de, de capturas con transparencia, la ventaja? creo que con transparencia lo exportaba como un PNG, es algo que vuelve a indicar a un fondo, pero como lo único que me importaba que apunte era la cara y nunca le había puesto fondo ni nada, porque literalmente es un programa como si fuese los de edición 3D, eh, pero con el personaje parado, con los brazos en los costados y todo, como posición inicial y uno iba modificando esas cosas, como claramente ya describí que no. Tengo tal capacidad de hacer que esas cosas funcionen, simplemente le puntaba la cámara a la cara, si bien, el zoom a la cara, bien, el ángulo me parece correcto, y ahora vamos a capturar cada una de las expresiones posibles, y de las cuales en realidad las que se usaban normalmente eran, a ver, no sé, 6 o 7. El resto estaban por las dudas, de hecho había alguna que dije, esta no va a ser una nunca, pero por las dudas iban a quedar. Hay también cosas que se hacen por la duda y que no se usan nunca en el código generalmente. Entonces, bueno, teniendo ese programita ahí listo andando, eh, la batalla era cómo convertir esas pocas expresiones, como ser las cinco vocales y el no decir nada, en algo útil para el programa. Moraleja. Convertir todas las... Eh, o sea, extraer todas las consonantes quedarme solamente con las vocales. Sí, algoritmo lo más cabeza posible. Sacarle todas las consonantes y quedarme solamente con las vocales Y espaciarlos en el periodo de duración de la frase de respuesta Y ya sé si la frase de respuesta tenía 15 caracteres Pero tenía 5 vocales Entonces, bueno, me fijaba cuáles eran esas 5 vocales Lo armaba en secuencia y lo separaba en el espacio de eh, 15 caracteres Al, Tomaba un tiempo estándar de pronunciación de, de carácter yo decir bueno, un carácter... Puedo decir tantos caracteres por segundo, por ejemplo. Y hacer la regla de tres simple y ya está. Que la propia, la propia computadora lo calcule. Digo, ok, tengo tantos caracteres en total. Puedo leer tantos caracteres por segundo. Eh, Leros. Simple. Eh, con el espaciado. equidistante. Con lo cual a veces te voy a con una doble A cada tanto. Y, entonces. Eh, la solución a esas cosas después fue creo que un parche medio raro en donde si tenía letras repetida cada tanto le hacía cerrar la boca creo que cuando había un espacio le hacía cerrar la boca entonces era una palabra si tenía doble a dentro de la palabra y bueno cosas que van a pasar pero reducía las chances entonces tenía esos trucos y entre otras cosas también eso consumía mucha memoria así que este uno de los trucos sucios que hice mientras experimentaba fue que cada vez que el programa parpadeaba llamaba al garbage collector manualmente. Hablemos de que esto pasó hace muchos años atrás, hace más de cuatro años. También eso no me ayuda, era como siete años que estoy en esto. Pero yo creo que estaba en segundo año recién y pff, estaba aprendiendo todo esto. No había aprendido del todo cómo funcionan las referencias, no sé una idea de cómo funciona esto. Pero bueno, ya estaba feliz con ese bonito programa que... Eh, Parpadeaba, o sea, le hacía que por lo menos tenga eso de natural de que cada 7 segundos creo que era el intervalo, parpadeaba. ¿Cómo saqué ese número? No lo pregunten. Es fácil de deducir. <laughs> se amplié un rato y a ver lo que sería. <laughs> y bueno, cada 7 segundos el programa parpadeaba. Y había una herramienta, no me acuerdo ahora cómo se llama, que podías ver los parámetros de Java, cuántos objetos tenías instanciados y todas esas cosas. Y te permitía ver el uso de memoria. Era fantástico ver el gráfico porque cada 7 segundos tenía un patrón que se repetía. Crecía, crecía, crecía de su boom, bajaba. Abruptamente. Crecía, 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 boom, bajaba. Crecía, 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 boom, bajaba. Y así. Era... La, la curva tenía siempre esa forma. Y no, o sea, la bajada no era suave, era abrupta. O sea, crecía suavemente y disminuía abruptamente. Cada 7 segundos. Lo cual claramente entendía que cada vez que parpadeaba llamaba al garage collector y forzaba a liberar. Lo cual no es bueno. No se haga nunca otra cosa a aprender. Nunca se llama al garage collector manualmente, es algo que sea estrictamente necesario. Cuestión. Ahora el programita era capaz de leer las respuestas y de hacer expresiones. Lo pudo hacer andar hasta en una cristineta. Andaba lento, pero andaba. O sea, le tomó un buen rato en ejecutarse al principio. Pero una vez que arrancaba, iba bastante bien. A lo cual ustedes se preguntarán, ¿cuál es la magia? ¿Cuál es el secreto detrás de esta gran inteligencia artificial? La respuesta la tiene Microsoft. Y uno dirá, ¿qué usaste algún producto de Azure? ¿Alguno de sus productos de Data Science? No, usé algo mucho mejor. O mucho peor. Excel 2003. ¿En qué consistía esto? Excel tiene una bonita representación de tablas. Entonces. No recuerdo en este momento la estructura que le había dado a las tablas. Pero las tablas tienen hojas. Va, los archivos tienen hojas. Y las hojas son tablas en sí. Las usé como tablas. ¿Hay mejores formatos? Sí, definitivamente. Yo había encontrado una librería para manejar archivos Excel 2003. Era bonito porque era Human Readable. Por cuanto lo podía abrir en Excel. No porque el archivo Excel sea legible. Y porque la librería estaba, la verdad, bastante buena. Era simple, pero estaba buena. Después lo quise llevar a Excel 2007, tuve problemas, no me acuerdo con qué. Creo que no. No encontraba una librería que anduviera bien y, ah, Ya fue. No me acuerdo ni cómo se llamaba la librería para Excel. La cuestión que era para varios productos de Microsoft. Y andaba bien. Y la cuestión era tener un listado de preguntas. Predefinidas, a lo cual ya tenía respuestas Después quise ampliar un poco eso Dándole posibilidad de ejecuciones externas Dígase cómo ejecutar programas externos Lo cual empezó a dar lugar al nuevo programa A partir de ahí Este nunca lo terminé viendo La inviabilidad De, de proseguirlo porque ya era un desastre eso Era sabido que no iba a servir para nada Pero por lo menos fue divertido desarrollarlo Y sabía que no iba a llegar a nada Pero fue lindo Y fue lindo soñar que uno podía hacer programas inteligentes eh, fui mejorándolo y le di la posibilidad de leer lista de palabras y en a la lista de palabras poder deducir la respuesta y tener un listado de respuestas disponible incluso permitirle al usuario incorporar respuestas posibles las cuales debían pasar por el administrador digas yo eh, <laughs> pongámosle o sea en un momento le di la posibilidad de tener múltiples usuarios vemos cómo algo chiquitito fue creciendo bastante, o sea, la idea de ser una terminal que responde a preguntas, a una especie de terminal con cara a la cual responde cosas emulando gestos, con globitos que salían de la aplicación, cual diálogo de, no sé, historieta quizás. Eh... Ya el, el programa no solamente tiene esa posibilidad, sino que habría la posibilidad de ejecutar comandos externos. Y también la posibilidad de tener múltiples usuarios. Cuestión de que el trato pueda ser personalizado. E incluso la idea de arrancar con el programa con un conocimiento básico. Conocimiento, dígase, frases predefinidas. Y el usuario mismo iba a poder agregar e incorporar frases en base a posibles preguntas. Y decir, bueno, para tal pregunta estas respuestas son válidas. Entonces el programa variaba entre las distintas respuestas. Uno diría, eso no es inteligencia artificial. Y la respuesta es No. Claramente que no lo es. Nunca lo fue y siempre supe que jamás lo sería. Pero no se imagina lo divertido que fue. <laughs> ah, era divertidísimo. Sobre todo porque a veces que el programa mismo te troleaba. Porque cada tanto le daba una posibilidad... a tirarte un poquito. algún que otro palo dando vuelta. Eh, <laughs> Pero bueno, era. Era entretenido. La verdad que. Aprendí un montón y, y, y cometí errores muy grandes también en el proceso. Eh, hoy en día el código de eso, yo pensé haberlo destruido. Parece que ese código se niega a morir. Lo encontré de nuevo. Parece que había dejado una copia que me había olvidado de eliminar. En el lugar que a mí no me lo esperaba. Pero bueno, tengo el repositorio de cara y tengo el código. ¿Quieren leer ese código? Bueno, quédense con la gana porque eso no va a pasar. Ya, ya demasiado con que haya contado que una vez eso, con bueno, archivo de Excel. ¿Quieren más detalles vergonzosos del programa? Ese programa tenía el usuario administrador hardcodeado. Dígase, había una clase que era el, el administrador y tenía todos los datos del administrador. ¿Por qué te pedían algunos datos para poder personalizar un poco la experiencia? Dígase, nombre, apellido, eh, fecha de cumpleaños, cuestión de que esa, esa cosa si la abrías en tu cumpleaños te saludaba por tu cumpleaños qué triste, no sé, hoy en día usamos redes sociales y hacen lo mismo Así que no vayan diciendo esas cosas eh, Lo mismo que está bueno que te avise cuando es el cumpleaños De otras personas registradas en la misma base de datos <laughs> Son de esas cosas que están buenas O sea, es lo que hace Facebook hoy, pero en esa época eh, ¿Qué otra cosa más le había puesto? Ah, le abrí la posibilidad de responder como comando externo Eso ya lo dije, pero... ¿Hay otros datos que le había puesto...? Creo que le había permitido la posibilidad de poner algún apodo. O algo así. Y le había puesto. Eh, como permisos de administrador al administrador. Dígase, yo podía ver los datos de todos. Y a eso me trae a la memoria. El problema de la información personal. O sea, las frases podía ser, pero la información personal estaba cifrada. Y cuando digo cifrada. <coughs> cifrada. Pongámosle. No estaba cifrada. Esa cosa la había desarrollado un poco antes. Porque reciclé código. Y lo que había desarrollado antes era una especie de algoritmo descifrado. Lo cual no es, de no es un algoritmo descifrado. Ciertas personas si escuchan esto me matarían. No era un algoritmo descifrado. Era un algoritmo de enmascarado. Dígase. No, lo convertí en algo no human readable. Pero al fin y al cabo. O sea no era elegible por un humano. Pero al fin y al cabo era fácil de convertir en original. Y era agarrar el string, convertirlo... Va, no, llevarlo a una longitud eh, establecida. Creo que era... Uh, no me acuerdo si era algo divisible por 4, no me acuerdo bien cómo funcionaba eso. De hecho creo que eso sí, me encargué de eliminarlo bien. Pero la cuestión era agarrar un string, agregar algunos caracteres extras si eran necesarios. Bueno, agarrar un string. Convertirlo a ASCII. Tomar esos números. Y hacer chunks de esos números. Y si me quedaba con chunks incompletos. Lo le agregaba algunos ceros al final. Y. Todo esto con un carácter especial que marcaba el fin en realidad. Para decir, bueno, ya sabemos que acá terminó. Todo el resto de caracteres deben ser ignorados a partir de ahora. Cuando se haga la desconversión. Y eso lo convertía después en binario. No me acuerdo bien cómo funcionaba. Era el binario del carácter de la conversión al ASCII. Algo así. Y eso lo aplicaba, no sé si un enmascarado con otra cosa. No, no, no me acuerdo bien. Creo que le sumaba algún valor random por ahí. Eh, no era random, pero se entiende un valor cualquiera. Cuestión de distorsionar el dato. Pero puedo hacer la operación inversa De hecho... La operación inversa era literalmente... El reconvertir esas cosas en el... En el string con los números, eliminar los caracteres extras Convertirlos a ASCII y el ASCII convertirlo en caracteres de verdad Cuestión de... Era un montón de cosas que se hacían para ocultar Pero eran reversibles al fin y al cabo. De hecho, el mismo algoritmo te permitía revertirlo. Eh, después descubrí que hay mejores formas. Me hubiesen dicho antes. Eso creo que... Eso lo había hecho antes de hacer cualquier otra cosa. Eh. Lo... Fue lo que hice antes de hacer incluso interfaz gráfica de usuario. Lo, lo hizo cuando todavía trabajaba en modo consola. Y con eso, la verdad, estuvo bastante divertido. Renegué un rato, hice algunas cuentas. Pero se obtuvieron resultados interesantes, obviamente. no sé Eso no es seguro, para nada, pero por lo menos, si alguien abriera el archivo Excel Que ya de por sí no tiene el nombre de un archivo Excel Y que reniegue mucho porque lo quería meter dentro del .jar y cosas así eh, Finalmente decidí tomarlo como base de tu ¿no? Y, eh, estoy tratando de acordar de algunos detalles más de eso, pero no, no me acuerdo nada la cuestión es que lo desarrollé antes de hacer todo esto otro. Luego cuando tenía este... Eh, buen lugar para usarlo. Al principio todo está en texto plano. Ahora no solamente en texto plano, sino en texto plano ofuscado. Era un ofuscador nada más. Pero lo podía volver al original. Cosa que pasa. Y así tuvimos el, el primer cipher que hice. Es no un cipher Entonces, ¿qué aprendimos de esto? No pongas la cuenta... No 10 cuentas. No te des permisos de administrador tan seguido. No llames al garbage Collector cada vez que parpadea tu programa. <laughs> no, mejor no llames al garbage Collector. Eh, no quieras crear sistema de inteligencia artificial cuando no lo son. En este caso justamente yo sé que no lo era, pero fue divertido al menos. No metas archivos Excel dentro de un .jar. Mm, no uses Excel como base de datos. Y bueno, hay un montón de cosas que aprendí en el proceso y puede que se me escapen muchas. Mientras tanto aprendí muchas más cosas de Java. Siempre era aprender más y más y más. Y después fui a otro paso un poco más adelante todavía. Que era aprender a hacer cosas para Java. bueno no significa desarrollar cosas para Java Virtual Machine. Sino desarrollar componentes propios para Java. Porque hasta ahora lo otro eran más bien cosas lógicas. Ahora hagamos componentes. Y se preguntarán cómo pasa esto. Bueno, viendo de que MC, casi se me escapa el nombre, tenía el otro nombre. El, creo que el acceso directo se llama MC, pero internamente el programa, eh, en algunos casos en particular, te permitía decir el nombre entero del programa. Tenía varios datos hardcodeados por ahí dando vuelta. Mm. Quería dar la posibilidad de ejecutar programas externos. Entonces, bueno, viendo que MC ya había cumplido con su rol de enseñarme un montón de cosas, practicar un montón, era el momento de hacer otra cosa. Y donde quería hacer ya un programa un poco más serio, un programa de manejo eh, al más puro estilo de aplicación. ¿Y cómo es esto al más puro estilo de aplicación? Eh, básicamente al más puro estilo de aplicación de Android, o de sistema de Android. Bueno, no es que porque yo no usaba Android, usaba iOS, pero hacer como un, una especie de... de no sé, mini teléfono, no, no era ni siquiera, o sea, nunca fue pensado para eso, para hacer un mini teléfono. Era, era más bien pensado para emular un montón de aplicaciones, o sea, crear un programa que en su interior tenga aplicaciones. Y ahí me enfrenté entre varios problemas: es decir, el número uno, ¿cómo hacemos la pantalla principal? Pasó por múltiples etapas y la diseñé mucho tiempo. Primero arranqué con uno, seguí con otro. Le quería dar un montón de aspectos así como redondeado por acá y esto acá, cuando todavía ves no era plano y todo seguía el geomorfismo. Después vino el minimalismo y me hizo un favor. Ya que las interfaces gráficas se simplificaron un montón. Pero bueno, eso son, son cosas que pasaron después. <laughs> Muy bien, teníamos este programa y tal cual la idea era hacer más bien como una especie de launcher de aplicaciones. De las cuales teníamos claramente una calculadora, una agenda, un reloj, un cronómetro, un gestor de notas. ¡Wow! ¡Qué aburrido que era eso! <laughs> ¡Qué redundante puedo llegar a ser! Pero eran las cosas que sabía hacer y la idea era ir incorporándole más programas. E incluso en un punto, o sea, ya contemplara la cuestión de llenar la primera pantalla y creo que le entraban nueve aplicaciones. Y era bueno, cuando se llene esto ya puedo, o sea, el, como el, el deslizar de más aplicaciones y hacer la grilla y qué sé yo. Y ahí empecé a crear mis propios layouts, porque necesitaba layouts personalizados. Y creé mis propios layouts en Java Swing. Aprendí cómo funcionaban los layouts, cómo se calculaban. Me di cuenta que un layout hace 20.000 cuentas y funciona. Son... Está, está, está bueno, la verdad es que eh, me había gustado mucho Hacer eso, aprendí un montón de Java en ese entonces y al mismo tiempo cometí muchas malas prácticas, como por ejemplo tener un archivo, va un, una clase, la cual, ¿cómo era que le había puesto como nombre? Ya que todo este, este gestor de programa y que yo necesitaba acceso a recursos, o sea, del, del propio gestor, digamos, las aplicaciones que hay en el gestor necesitaban hacer llamados al gestor de, de aplicaciones. Y lo que hoy en día sería mediante alguna API o soluciones mucho más elegantes, yo lo hacía con llamado directo. ¿Y cómo hacía eso? Con variables globales en un archivo que no me acuerdo cómo lo había puesto. Pero había un archivo que tenía, que tenía todas referencias estáticas a cada programa y a cada variable existente eh, que era del controlador en sí. Cada programa a su vez podía tener sus propias variables. Pero el controlador podías accederlo desde esa clase en particular que no se llamaba extra class. Main class tampoco. No me acuerdo cómo se llamaba, pero había una clase la cual tenía un montón de referencias globales, básicamente. Y eso recomendación no lo hagan tampoco. Es una muy mala idea, la verdad que sí, es una pésima idea. Pero en esa época no se me había ocurrido nada y bueno, lo hice así por un tiempo. Después, bueno, fui mejorando un montón de cosas, creé los propios layouts que yo quería aprender a hacer, eh, creé algunos programitas muy sencillos, y al mismo tiempo se me planteó la idea de ¿pero qué pasa si yo quisiera incorporar nuevos programitas? ¿Tendría que desarrollar alguna especie de interfaz en común para poder instalarlo o algo así? O sea, yo ya me estaba haciendo mi propia plataforma. Obviamente con cosas chicas que sabían que nunca iban a llegar a nada, pero... Era, era como un desafío bastante grande. ¿En qué quedó eso? En que claramente era imposible o era una pérdida de tiempo bastante grande. Pasaron después cosas de la carrera que me obligaron a detener un poco eso. Tiempo después empezó CowTime y ese proyecto claramente quedó relegado al olvido. Dándome cuenta de que bueno, eso estaba destinado a morir. Eh, no porque haya sido una mala idea y porque sea imposible. No, de hecho eso se puede hacer y todo. Pero para el tiempo que tenía disponible ya cada vez menos era. Después arrancó CodeTime, fue menos tiempo todavía. Como que no... No valía la pena. O sea, había muchas otras cosas que podía hacer y obtener un montón de conocimiento. Y así mismo fue. Eh, tuve otro periodo así como sin programar mucho en Java. Después volví. Y ya con eso empecé a crear una aplicación que era... No, Easy Photo no, pero Easy tampoco, no me acuerdo cómo se llamaba, era un gestor de fotos. Debido a que veía la gran necesidad de todas las personas que me rodean de no saber usar la computadora y de no saber acomodar fotos. Entonces dije, voy a hacer un programita simple, pongámosle que simple, hoy en día lo haría más simple todavía y más poderoso que el anterior, obviamente. En el cual uno agregaba las fotos, uno creaba álbumes, o sea, lo mismo que hace uno con Facebook. Pero offline. Sí, uno puede instalar programas que hacen eso. Pero quería hacer uno multiplataforma. Y lo quería hacer yo. O sea, era el programa que yo quiero hacer. Mi programa para gestionar fotos. Porque sí. Tenía drag and drop. Tenía carpetitas. Eh, podías... Bueno, no podías ver videos. Ahí empecé a entender cómo era la cuestión de librerías. Eh, binarios y que a pesar de que Java era multiplataforma, hay veces que dependes de binarios, por ejemplo. Entonces, cuando dependes de binarios, tenés que ver de tener binarios en la computadora y no lo mismo trabajar en Linux, en Mac, en Windows. Entonces, al final me rendí. O sea, yo trabajaba en Mac, pero la cosa se iba a ejecutar en Windows y claramente se veía mucho mejor en Mac. En Windows se veía horrible y en Linux no se la cuento, se veía asqueroso, pero bueno. La. Yo me no acuerdo cómo se llama, Exafot. Hexa de como de hexágono foto foro de foto <laughs> eh, hay un patrón en cuanto a los nombres que le ponían los programas en aquella época siempre hubieron patrones que yo dejé escondido por todos lados como se pueden dar cuenta dejo referencias por todos lados me gustan los eh, hexágonos son una forma que me gusta sé como que son bonitos panales lo que sea me gusta la miel Supongamos que viene por ahí, no viene por ahí, pero eh, me gustan los hexágonos. <laughs> me pareció una bonita figura y dije, ¿por qué no poner un hexágono y ahí vamos a tener un hexágono? Y bueno, quedó un hexágono. <laughs> Entonces, hexa entre otras cosas. Y el programa de era gestionar álbumes, que un álbum vos puedas, vos puedas crear álbumes, puedas... Eh, ahí tuve que crear más layouts más interesantes que los anteriores. Puedas eh, hacer drag and drop de fotos, organizarlas, eh, verlas, eliminarlas, o sea, gestionar fotos literalmente, e incluso eliminarlas de la fuente original, dígase. Cuando la incorporabas en la librería puedes decir, bueno, para que no tengas duplicadas cosas, ¿querés mover esto a la librería y eliminarlo del original? Si sí, querías, lo hacía y si no, te dejaba la copia en donde está el original. Y yo como era. no, sé que nomás la borro y no pasa nada. Entonces, lo que hacía era moverla dentro de la librería y una vez que la movía, borraba el original. Entonces, siempre tenías la cosa dentro de la librería y acomodado. O sea, por lo menos ya te generaba la, la jerarquía de los álbumes y todo eso. Está bien, no daba la posibilidad de que una foto esté en varios álbumes, pero eh, ya te las acomodaba sin querer. Entonces, eso estaba bueno. Si la persona no quiere usar más el programa, simplemente iba a la carpeta, la cual estaba en. No sé si documentos o por ahí Y tenía todo acomodadito Como la vieja, entonces era hermoso El programa ese sí lo terminé eh, Una de las cosas que me había quedado pendiente Además de hacerlo más bonito Era la parte de Poder gestionar un poco mejor la, Los videos Porque dependiendo El formato de video era si se veía, si no se veía Era medio incómodo esa cosa o sea, Hay, hay, hay formatos de video que eran soportados Y hay formatos de video que no eran soportados Pero bueno Aún así, estaba muy contento con el resultado porque el programa funcionaba. Lo que no estuve muy contento en que nadie lo usara. <laughs> Se lo di a varias personas que, bueno, usen este programa, con esto van a acomodar sus fotos. Siguieron usando su algoritmo de siempre, para pedirme a mí que yo le acomode las fotos. Lo cual consistía en yo voy a copiarte la carpeta donde están las fotos y además te la arreglarás vos. Y punto. No voy a acomodarte estas 10.000 fotos que sacaste. Bueno, no eran 10.000, eran 2.000 nada más. Pero que no entiendo nada y la verdad no tengo ganas ni tiempo de hacer esto. Y para que vos me digas uno a uno lo que quiere hacer, hacelo vos. Te di el programita, ¿nunca lo usaron? Bueno, está bien, no acomoden nada. De hecho creo que si borrara esa foto hoy en día nadie se acordaría que existen y ya está. Creo que sería más sencillo, ¿no? Pero bueno, era un, una de las cosas que había creado en aquella época y... Y que salieron bien y eso me puso muy contento. Un programa completo que había salido bien. Generalmente los programas quedaban en un... Desde 30, un 90% hecho pero nunca terminado. Y este... Podía darlo por terminado. Siempre habían cosas que mejorar. Había un montón de cosas que quería poner. Pero. andaba. Y eso cumplía con su rol. Y o sea, la, el objetivo básico estaba cumplido. Después, bueno. Eh, estaba pensado en futuras modificaciones. Nunca llegó a nada. Eh, quedó, o sea, quedó. Como vi que no se usaban. Nadie lo usó. De hecho, hoy lo haría de nuevo. Lo haría en mucho menos tiempo. Y lo haría mucho mejor. Y mucho más bonito. O sea. No hay, no hay ninguna contra en hacerlo de nuevo. Eh, aprendí un montón de esa época hasta ahora. Sirvió para algo, eso sí, definitivamente para aprender. Como podrán ver, si tienen tiempo y pueden dedicarlo a hacer proyectos así, háganlos. Van a aprender un montón. Si no tienen tiempo, como ser mi estado actual, no pasa nada. Se puede, es más duro, pero se puede. Ahora, si recién están empezando y se pueden dar ese lujo de hacer pruebas, hagan las pruebas. Cuando digo, todo lo que digo está todo muy bonito, pero tienen que ponerlo a prueba en serio. No alcanza con que yo dé un curso, no alcanza con que yo explique algo, no alcanza con que yo haga 10.000 podcasts, no alcanza con que yo escriba 5 libros, no alcanza con nada de eso. Al fin y al cabo, lo que tiene que hacer uno es obtener experiencia. Y no hay mejor forma que ponerse a trabajar. Y en estos casos son formas inofensivas de desarrollar y aprender en el proceso. Pero bueno, a ver, pensando un poquitito. <laughs> ¿Alguna otra cosa que se me esté escapando? Que no sea irme muy al presente. Y yo creo que no. O sea, esos fueron como mis primeros proyectos, mis primeros pasos. Después está el mundo del desarrollo de aplicaciones y todo eso, pero eso creo que lo puedo poner en otro podcast. Yo creo que con esto tienen la pista suficiente de un montón de errores que cometí en su tiempo. Está el clásico error de haber borrado 2 terabytes de información, Ese es clásico, pero no creo que tenga alguna. O sea, como que hubo un salto después, después empecé a desarrollar aplicaciones y muchas cosas cambiaron. Después conocí JavaFX y fui feliz eh, en el proceso. Quedan varios programas que se me pueden estar escapando, pero creo que lo puedo juntar lo que aprendí a hacer con JavaFX con desarrollo de aplicaciones y desarrollo web. O sea, las tres cosas en otro episodio. Así que puede que salga otras anécdotas jordánicas con la segunda parte de lo que sería esto. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado el podcast. Si se preguntaban cómo es un podcast sin chat, así. Si me fui por las ramas, muy probablemente. Definitivamente, diría yo. Y quizás no abarqué todo lo que tendría que haber abarcado. Aún así creo que tienen las anécdotas suficientes como para darse cuenta de que pueden cometer errores tontos. Y no está mal. Lo importante es de esos errores aprender y no repetirlos. Si se la pasan repitiéndolos, ahora sí tenemos un problema. Pero bueno, eh... espero que lo hayan disfrutado. Les recuerdo, mi nombre es David. Ya altura tendría que el saludo, pero bueno. Las redes sociales siempre en la descripción, medios de contacto en la descripción. Probablemente por un tiempo no haga más podcast en vivo. O sea, me estoy tomando un descansito. O sea, técnicamente no tuve vacaciones... De Code Time al principio de año, Hubieron días que no hubo Code Time por, por problemas con internet, pero eso no fue descanso tampoco. Así que probablemente me tomo un, un descansito de hacer en vivo, pero no hacer podcast. Lo cual no significa que el, la próxima no salga un podcast en vivo, probablemente salga un podcast en vivo. Pero la idea es justamente los días que no hago en vivo tener un podcast como este, no necesariamente una anécdota jordánica, puede ser un Code Time también. Así que si tiene algún tema a sugerir, bienvenido sea. O alguna colaboración que quieran hacer, bienvenido sea. Eh, otras cosas a recordar, les recuerdo que tenemos el grupo de Telegram, donde pueden participar y hacer sus comentarios sobre programación, preguntas sobre programación. Y el grupo idealmente está pensado para hablar sobre temas de programación. Y en realidad, pues se habla de cualquier cosa: desde programación, cocina. Eh, pareja. de, de todo. <laughs> se habla de todo un poco. Pero eh, la idea principal es hablar de programación. Se comparte mucho material y la verdad el grupo está muy activo y eso me gusta mucho. A pesar de no poder estar presente constantemente, veo que se mueve y eso me da muchísimo gusto. Así que si alguno de los que están en el grupo está escuchando esto, eh, muy buen trabajo. Sigan así por favor. Así que bueno, eh, les recuerdo que está la aplicación de CodeTime. Eh, para iOS, próximamente para Android algún día. ¿Qué más me faltaría decirle? Bueno, también está la aplicación para iOS, se lo mencioné. Si le interesa una aplicación similar, contáctese, tomaría un tiempo para hacerla, pero puede obtenerla. Este... Creo que no falta nada más. Yo creo que con esto podríamos cerrar el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan entendido. Si tienen más preguntas o anécdotas que quieran compartir ustedes... Incluso si quieran que salga en un en vivo, yo no tengo problema, ¿eh? O sea, si quieren que alguna anécdota salga, o me quieren comentar a mí una anécdota y decir, David, la verdad, me da mucha vergüenza comentar esto. Que quede entre nos y yo la verdad lo respeto O, mira tengo esta anécdota, pero no quiero que digas mi nombre. Es válido. O directamente, si no la quieren compartir, bueno, está bien. O participan en un en vivo de che, mira, te quiero comentar mi experiencia programando. Quiero que me hagas una entrevista sobre programación. O lo que sea. Bienvenidísimo. Mientras tanto. Acá seguiremos haciendo lo que se puede. Ahora sí, ya sin mucho más. Con esto me despido. Espero que les haya gustado. Y será. Hasta la próxima.